Es un gusto saludarles, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en este nuevo fin de semana. Por cierto, el primero de junio, que lo disfrute siempre en compañía de Canal 12 y por supuesto con mucha información. Vamos a iniciar con los titulares correspondientes a esta fecha. Un operativo desarrollado en varias colonias de San Martín dejó la captura de al menos 16 pandilleros. Al menos 3 homicidios reportaron las autoridades en las primeras horas de este viernes. Entre las víctimas, un hombre que fue asesinado frente a su esposa y su hijo. Semienterrado localizaron el cadáver de un investigador de la PNC, quien fue privado de libertad hace 2 semanas. Las autoridades de seguridad hablaron sobre el avance en los planes y políticas contra la violencia. También se refirieron al incremento de homicidios registrados en los últimos meses. Medio Ambiente anunció la suspensión de permisos ambientales en el volcán de San Salvador y la cordillera del Bálsamo. Le contamos cómo se encuentra la costa salvadoreña tras el aviso de la llegada de un nuevo oleaje. En Estados Unidos, tornados dejaron severos daños en viviendas y ocasionaron inundaciones. Agradecemos su sintonía a Noticiero Hechos. Iniciamos la información. Esta madrugada, la policía realizó un operativo en San Martín, dejando 16 presuntos pandilleros detenidos, acusados de varios delitos. La división antipandillas de la policía, junto a elementos del ejército, salieron en horas de esta madrugada, con el objetivo de capturar a una estructura de pandilleros que mantenían en zozobra a los habitantes del proyecto Santa Teresa en San Martín. Este día se realizó la orden de operaciones en el proyecto. Hemos cerrado todo en la comunidad. Ahorita llevamos 16 detenidos, pero solo hemos traído 2 porque están en proceso de traslado. Tenemos intimación todavía otras 8 personas en diferentes centros penales. Debido al alto índice delincuencial que se presenta en esta zona, pues hemos venido a apoyar con el personal de las diferentes fuerzas de tarea que conforman el Comando Zeus. Según la policía, esta estructura venía siendo investigada desde el año pasado. Además, dicen contar con suficientes pruebas que involucran a los detenidos, a los que se les acusa de varios delitos. ¿Esta zona donde operan estos sujetos, en perjuicio de quién han sido estos homicidios? Tenemos conocimiento que han sido en perjuicio de los mismos integrantes de la pandilla, de personas honestas, también de personal de la Policía Nacional Civil que aquí vivía. Estos sujetos, además de ocasionar el delito de homicidio, también ocasionan delitos de extorsiones. Tienen extorsionada a toda la comunidad y a los vendedores ruteros. Con este operativo, las autoridades dicen estar desarticulando a esta estructura y al mismo tiempo llevar tranquilidad a los habitantes de la zona. Prácticamente se está limpiando esta zona aquí. Todavía nos falta realizar otra actividad. Más tardecito vamos a realizar otra actividad para dejar un poco más tranquila la ciudadanía de todos estos pandilleros. Al cierre de esta nota, la policía se mantuvo en la zona para continuar con un operativo Casa Segura. Edgardo Portillo, Noticiero Hechos. Y hoy las autoridades hablaron sobre las políticas de seguridad implementadas a un año de gestión del presidente Sánchez Serén. Justamente la periodista Carolina Mengíbar nos tiene los detalles desde sala de redacción. Buenas tardes, Carolina, adelante. Muy buenas tardes, Osvaldo. Jennifer, efectivamente, las políticas de seguridad según el gabinete no cambiarán y dicen estar en el camino correcto, pese a que mayo cerró con 641 homicidios según cifras del Instituto de Medicina Legal. Aseguran trabajar día y noche y dormir intranquilos por la situación que atraviesa el país. Nosotros podemos asegurar que esta batalla vamos a ganarla trabajando juntos. No es una batalla que viene de hace 3 o 4 años. Los antecedentes de este problema son de hace 20, 30, 40 años. En ningún país del mundo hemos visto que la delincuencia se cruza de brazos y que dice, ah, bueno, como estos están actuando, nosotros nos cruzamos de brazos y ya no vamos a hacer nada. Claro que van a reaccionar y harán todo lo posible porque nosotros no cumplamos nuestros planes, porque nuestros planes sean fracasos. Y yo también he mencionado en algunos momentos en que en materia de combate a la seguridad muchas veces uno tiene que pasar tormentas y algunas muy oscuras, pero no hay tormenta que sea eterna.
Entre las acciones que anunció el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, previo a cumplir su primer año de gestión, fue la salida de los batallones especiales de reacción de la Fuerza Armada. El ministro de Justicia y Seguridad, Benito Lara, reiteró que no se trata de estar militarizando la seguridad pública. Al tiempo que el ministro de la Defensa dijo que parcialmente han salido esos batallones por primera vez el 18 de mayo, luego el 29 y 30 de mayo en operativos realizados en la zona oriental del país, específicamente en Usulután y San Miguel. En los primeros 5 días de junio se han realizado 33 operaciones en conjunto con la Policía Nacional Civil y en esos momentos se ejecutan 9 más. Estamos operando, pero están operando nada más algunos componentes especializados de este batallón. Obviamente no le puedo decir qué están haciendo ni en qué zona están operando, pero están teniendo resultados. Las autoridades no solo se limitaron a hablar sobre las estrategias de combate que van a implementar en los 10 municipios más peligrosos del país. También anunciaron que la próxima semana podría llegar a las manos del presidente de la República el anteproyecto de la ley de reinserción, con la que buscan dar oportunidades a los miembros de pandillas que así lo quieran, a sus familiares y a parientes de quienes han muerto a manos de la delincuencia. Nosotros estamos dando las posibilidades necesarias, tal como debe de ser consecuente un plan de trabajo en varios ámbitos. Uno de los ámbitos es presentar oportunidades para reinserción, oportunidades sociales, oportunidades políticas, etcétera. Ahí están planteados. Es bien pensada. Es bastante bien pensado. Ustedes ¿Hay fondos? Hay fondos, claro, que tenemos, porque estamos reorientando recursos. El presidente ha ordenado la reorientación y focalización de los recursos. Habrá que ver qué dice la población ante esas declaraciones que da al cumplir el primer año de gestión del gobierno de Salvador Sánchez Serén, el Gabinete de Seguridad. Hasta aquí mi informe, vuelvo con ustedes, compañeros. Bueno, muchísimas gracias, Carolina. Por supuesto, estaremos muy pendientes, ya que este es un tema que azota y abate a toda nuestra población. A todos nos preocupa. Buenas tardes, Carolina. Muy buenas tardes. Continuamos con más noticias. Un hombre identificado como José Armando Pineda, de 30 años, quien trabajaba para una fábrica de lácteos ubicada en el Boulevard del Ejército. Según el informe, Pineda se encontraba junto a su esposa e hijo cuando fue bajado del camión y le dispararon. No, si solo llegaron 3 sujetos y le dijeron, con la pistola le pegaban al vidrio y le decían que se bajara. Si no dijeron por qué ni nada, no dijeron bájate, bájate, y decían las malas palabras. Pero de casualidad, como le digo yo a él, si alguien va a buscar a una persona, lo va a buscar donde él va manejando, y de casualidad le da el carro al niño y se pasa a la orilla. Él de ahí lo bajaron, ya como que ya sabían. Es a lo que nos estábamos refiriendo. Es lamentable esta situación en nuestro país. Haremos la primera pausa en Hechos del Mediodía. En Estados Unidos, donde se registraron varios tornados en el norte de Colorado, provocando la destrucción de varias viviendas, además de fuertes tormentas que generaron inundaciones y la caída de granizos. Las autoridades no reportaron ninguna víctima ante el fenómeno natural. El Servicio de Meteorología informó que se podrían recibir más lluvias en las próximas horas. Continuamos allí en Estados Unidos. Momentos de pánico vivieron los pasajeros de un avión privado que se vio obligado a aterrizar de emergencia en la ciudad de Filadelfia. Esto luego que el piloto se dio cuenta que la aeronave no estaba funcionando bien. Los 5 pasajeros que iban en esta aeronave resultaron ilesos. Y siempre en Estados Unidos, las autoridades revelaron nueva información de Usama Rahim, el supuesto terrorista, que fue abatido por la policía en Boston. Tony Cano, de La Voz de América, con el informe. Las autoridades aún están sorprendidas de lo cerca que estuvo Usama Rahim de atacar o decapitar a policías en Boston. El primo de Rahim, David Wright, de 25 años, fue instruido de cargos de conspiración. El FBI dice que Wright ayudó a Rahim, quien murió en un enfrentamiento con las autoridades en ese estacionamiento luego de tratar de atacarlos con un cuchillo. Video de las cámaras de seguridad que captaron el mortal enfrentamiento fue mostrado a líderes comunitarios y religiosos en Boston,
que al principio mostraron dudas sobre la acción policial. No le dispararon por la espalda. De acuerdo a la causa penal, Rahim le comentó a Wright sobre la existencia del cuchillo en una conversación telefónica en donde, según las transcripciones, habla de haber conseguido una herramienta buena para cortar. En este momento, en Estados Unidos, el FBI investiga a potenciales simpatizantes del Estado Islámico en los 50 estados del país. Los estamos vigilando detalladamente, cada movimiento, cada paso que dan. Y cuando vemos algo anormal, actuamos. No asumimos ningún tipo de riesgo. Muchos simpatizantes de Estado Islámico comparten información públicamente por medio de redes sociales como Twitter. Pero otros utilizan plataformas más oscuras para esconder de las autoridades sus mensajes cifrados. Tenemos la oportunidad de trabajar con el sector tecnológico en esta amenaza. Tony Cano, para La Voz de América. México, a dos días de las elecciones legislativas, se registró una nueva jornada de protestas violentas. Los manifestantes, en su mayoría maestros, bloquearon el aeropuerto Benito Juárez de Oaxaca. Además, cerraron el paso a instalaciones petroleras. Atacaron varios edificios e irrumpieron en las oficinas del Partido Revolucionario Institucional PRI. Las autoridades intentaron detener la movilización que tiene como objetivo el boicot de las elecciones de este próximo domingo, donde los mexicanos elegirán a diputados y gobernadores. En Perú, el pánico se apoderó de los pobladores de la Plaza de las Armas en la ciudad de Ica cuando un vehículo se incendió con sus dos ocupantes adentro, quienes fueron auxiliados por personas que se encontraban en el lugar. El vehículo transportaba un equipo de perifoneo que sería ocupado por una iglesia evangélica para celebrar su aniversario. Al intentar controlar el incendio, algunos voluntarios estuvieron a punto de ser alcanzados por las llamas que rápidamente consumió todo el camión. La emergencia también obligó a restringir el paso vehicular en toda la plaza. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, fue recibida en el Vaticano por el Papa Francisco. Durante el encuentro con el pontífice, Bachelet abordó el tema de la demanda marítima boliviana y la problemática del aborto. La audiencia, que se extendió a 47 minutos, durante ella el Papa ratificó su visita a Chile, Argentina y Uruguay en 2016. En China, los rescatistas comenzaron a enderezar el crucero que se hundió en el río Yangtze con 456 personas a bordo, de las cuales solo fueron rescatadas 14 con vida. A medida que pasan las horas, la cantidad de muertos aumenta y las esperanzas de encontrar supervivientes son casi nulas. La cifra de fallecidos ascendió a 103. Bueno, listo ya nuestro habitual enlace hasta Washington con La Voz de América. Saludamos a Gonzalo Abarca. Buenas tardes, Gonzalo. Buenas tardes, Osvaldo. Alerta máxima en Estados Unidos debido a que la información de todas, absolutamente todas las agencias de Estados Unidos, es decir, el gobierno federal, incluso las agencias de inteligencia, han sido accesadas. ¿Por quién? El FBI culpa a China. Esa es la información que te tengo, Osvaldo, para ti y a todos los televidentes de Canal 12 del El Salvador. Gracias, Gonzalo. Estamos hablando de una vulneración importantísima. Como tú dices, hay alarma porque estamos hablando de que esta agencia recolecta antecedentes y emite permisos de seguridad para millones de empleados en toda la Unión Americana. ¿Qué es lo que ha sucedido, Gonzalo, y qué consecuencias puede traer esto? Graves consecuencias, muy graves consecuencias, porque precisamente los códigos de seguridad están enquistados en toda esta información que supuestamente los piratas cibernéticos de China han accesado. La oficina de personal, se llama Oficina de Administración de Personal de Estados Unidos, que es como decir, la que controla todo el gobierno federal, mantiene documentos secretos, los números de cuentas personales de cada uno de los empleados, aproximadamente imagínate Osvaldo, 4 millones de empleados federales. Creo que es la población de El Salvador, si no me equivoco. La información ha sido accesada, sus números de cuentas privadas, su información personal, sus números de seguro social. Y lo que es más importante, muchas de estas personas han tenido acceso a información, a inteligencia importante que ahora está comprometida, pues aparentemente los piratas cibernéticos la han accesado, ya la tienen en su poder
y la están decodificando. Déjame agregar que la Casa Blanca precisamente esta mañana se refirió al caso en la noticia del día aquí en Washington, y el vocero de la Casa Blanca asegura que el FBI está actuando decididamente, intensamente, para determinar a los responsables de esta acción. El FBI asegura que son piratas cibernéticos con el apoyo de China. Sin embargo, hoy mismo también China completamente desmintió la versión de la Casa Blanca y más bien acusó al presidente Barack Obama y a su gobierno de esparcir rumores completamente infundados, según los chinos, Osvaldo. Así es, estábamos viendo que justamente ya un portavoz de la embajada dijo que son conclusiones apresuradas y acusaciones hipotéticas, irresponsables. ¿Esto no vendrá también a ser como una especie de pretexto como para poner en malas relaciones a China con los Estados Unidos, Gonzalo? ¿No hay un problema ahí de querer poner en antagonismo a China con los Estados Unidos, ya que pues un portavoz de la embajada, te decía, Gonzalo, ya dijo que es sacar conclusiones infundadas y apresuradas? Claro. Claro, claro, Osvaldo. Perdona, tuve un pequeño problema de audio. Sin embargo, efectivamente, ¿qué tipo de problema puede surgir en la relación entre China y Estados Unidos? ¿Qué consecuencia podría tener? Y lo que es más importante, ¿podría esto afectar a Latinoamérica en última instancia? Bueno, vamos a empezar. Las relaciones podrían deteriorarse efectivamente. Estados Unidos, bajo esta administración del presidente Barack Obama, está tratando de ser bastante amplia, bastante abierta con China. Sin embargo, sobre el horizonte hay nubes de republicanos que aseguran que China debe tratarse con mano fuerte y debe pagar todo tipo de interacciones ilegales, según los republicanos, que ha tenido en este gobierno. ¿Qué relación podría tener? Podría, por ejemplo, muy bien, perfectamente podrían las importaciones de China, podrían gravarse con impuestos. Eso daría un golpe terrible a la economía de China. También los bancos de China, que obtienen muchas ganancias de Estados Unidos, podrían restringir sus operaciones debido a un decreto presidencial que se podría dar, según los republicanos. Lo otro también que podría darse en un escenario que empiecen a deteriorarse las relaciones es el intercambio comercial multimillonario podría haberse afectado, y quien podría ganar en todo esto solamente Estados Unidos. China saldría perdedora porque tendría que colocar todo esto que está fabricando, todo esto que está exportando en otros países, y en este momento ese mercado no lo tiene. Y por último, ¿cómo afectaría esto a América Latina? Lo afectaría muy decididamente. Las inversiones de China en la región se verían comprometidas y China tendría que salir prácticamente de algunos proyectos que ya ha prometido. En el caso específico de Centroamérica, el caso de el canal de Nicaragua, tendría que ponerle un hold, como dicen, un stand-by, y esto sería muy, muy, muy fuerte para no solamente la economía de China, sino también un golpe a la economía de los países, en este caso centroamericanos. Osvaldo. Bueno, muchísimas gracias, Gonzalo. Realmente muy contraproducente, como tú lo mencionas, esta situación. Nubes negras en el horizonte, pero esperamos que se resuelva de buena manera. Gonzalo, muy buenas tardes y feliz fin de semana para ustedes. Feliz fin de semana para ti y todos los televidentes de Canal 12 del Salvador. Buenas tardes. Bueno, por supuesto, un tema bastante difícil, porque esta oficina se convierte en un blanco seguro para cualquier ataque, Osvaldo. Exactamente, ya se vulneró, y hay que imaginarse pues la situación en la que están muchas personas que trabajan en puestos importantes del gobierno de Estados Unidos en todo el mundo. Por supuesto, Gonzalo. Bueno, seguiremos pendientes de esta situación. Mientras tanto, volvemos al país y queremos preguntarle, ¿quieres remodelar tu hogar para vivir mejor? Ahora es posible con los créditos personales de Banco Agrícola. Solicita información marcando el 2210-1111. Ahí usted podrá encontrar, mejor dicho, 2210-9800. En Banco Agrícola estamos poniendo el alma para que vivas tus sueños. Y ahora queremos ir a la pausa dándole este video que se registró en Argentina. Vea lo que pasa a este repartidor. Se le cayeron decenas de cajas con cientos de cervezas. Son imágenes fuertes para muchos. Hay que recomendar pues prudencia. Definitivamente estamos viendo que este hombre andaba con tanta mala suerte que cuando intentó salvar una de las cajas provocó una caída y dominó el resto de la carga. Sin duda que el incidente le provocó momentos de angustia, pero no solo lo ha perseguido la mala suerte, y es que el hombre está siendo buscado a través de Twitter. Pero esto se trata de que la empresa que distribuye la cerveza quiere darle una
sorpresa. Será premiado por ser el peor repartidor de la historia. El video, que ha circulado en todas las redes sociales, fue grabado por una cámara de seguridad de un supermercado. Y aunque todavía no es confirmado, algunos sospechan que se trata de una campaña de la marca de cerveza. Desde muy temprano, comentarios muy así de pesar por esta enorme pérdida. Por este accidente. Vamos a una pausa, regresamos. Ya volvemos. Continúa la información. Por tercera ocasión fue suspendida la vista pública en contra del alcalde de Ilopango, acusado de amenazas. Alejandra Canales nos explica más sobre este caso. Alejandra, adelante. Hola, buenas tardes, amigos televidentes. Mucho movimiento aquí en los tribunales de San Salvador durante toda la mañana. Uno de los casos más sonados, el de el alcalde de Ilopango, Salvador Ruano, quien ha llegado hasta este lugar como parte del proceso que se sigue en su contra por supuestamente el delito de amenazas, acusado por su ex síndico municipal, Percy Santos. Escuchemos parte de las declaraciones de ambas partes. Veamos. Que he querido llegar a este momento y no conciliar como ellos lo han planteado en su momento, es porque soy inocente. Entonces, si soy inocente... ¿Qué es lo que busca el señor Pérez? ¿Tendrá él? Entonces, para estar... Bueno, yo ya lo dije en su momento, en otros momentos de este proceso, de que se ha visto en evidencia en sus acciones que tiene problemas de carácter mentales y que ojalá la familia le ayude de manera psicológica o psiquiátrica. Es lo que menciona políticamente y mentirosamente, y como siempre lo he dicho yo, que es un gran experto en mentir. Él dice que los testigos le han pedido disculpas, pero yo tengo varios testigos, muchos testigos de la alcaldía y concejales de la alcaldía. O sea, no son personas que iban pasando, como dicen siempre, son personas que conocen la conducta de delincuente que tiene Salvador Ruano. Esta y toda la información que se ha registrado durante este viernes aquí en los tribunales de San Salvador la estaremos ampliando en la emisión de las 8 de la noche. Buenas tardes, compañeros. Gracias, Alejandra. Buenas tardes para ti también, y hemos llegado a la 1 de la tarde. Momento de presentarles nuestro resumen. Pues sí. Al menos 3 homicidios reportan las autoridades en las primeras horas de este viernes. Entre las víctimas se encuentra un hombre identificado como José Armando Pineda, de 30 años, quien trabajaba para una fábrica de lácteos ubicada en el Boulevard del Ejército. Según el informe, Pineda se encontraba junto a su esposa e hijo cuando fue bajado del camión y le dispararon. Y el Gabinete de Seguridad Pública rindió un informe de los planes puestos en marcha en el primer año de gestión del presidente Salvador Sánchez Serén. Eugenio Chica, secretario de Comunicaciones de la Presidencia, dijo que está por presentarse la ley de reinserción y que continuará la rotación de privados de libertad en las cárceles. El ministro Benito Lara, por su parte, señaló que el aumento de la violencia en los últimos meses responde al accionar de las autoridades y que el 60% de víctimas eran miembros de pandillas. El cadáver de un investigador de la Policía Nacional Civil fue encontrado semienterrado en el caserío Las Cañas, en el municipio de Apopa. Edwin González Aguilar, destacado en la delegación Centro, fue privado de libertad hace 2 semanas por varios sujetos, quienes lo bajaron de un microbús de la ruta 38. Según investigaciones, el hallazgo se dio luego de que capturaron a un pandillero, quien dio detalles sobre su ubicación. En conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, la ministra Lina Paul presentó al gobierno el Plan Nacional de Cambio Climático, el cual contiene 8 acciones cuyo objetivo es contribuir a una sociedad y una economía resiliente al cambio climático. En este marco se anunció la suspensión de permisos ambientales en el volcán de San Salvador y la cordillera El Bálsamo por 1 año. Más hechos. Para las próximas horas se espera la llegada de un nuevo oleaje a la costa salvadoreña. El periodista Julio Guevara se encuentra en La Libertad y nos tiene un panorama a esta hora de lo que está sucediendo. Julio, buenas tardes, te escuchamos. Buenas tardes, Jennifer y amigos televidentes. Específicamente nos encontramos en Playa San Diego y le voy a pedir a mi compañero Ricardo Tobar que nos muestre cómo se encuentra a esta hora del mediodía, lo que es el ambiente acá. La advertencia de las autoridades parece que todavía no inicia. Hemos conversado con pescadores de la zona, quienes nos dicen que el oleaje se encuentra normal, aproximadamente olas de 1 metro, según lo que nos comentaba don David, el pescador con quien vamos a platicar en este momento. Nos decía que todo está normal, al menos durante la mañana.
Todo es normal aquí, no han habido olas grandes y los turistas pueden venir a disfrutar acá de esta playa, ya que no hay ningún problema ahorita y está normal ahorita la marea, no hay. A eso de las 3 de la tarde nos decía usted, a ver si podemos caminar un poquito, a eso de las 3 de la tarde me decía que es cuando comienza a llenarse acá la zona, podrían verse en peligro en ese momento. Podría ser, pero no pasa de aquí ahorita. Como le digo, está normal el comportamiento del mar, no ha tenido no hay peligro, pues, ¿verdad? Ya que mañana y pasado es la gente puede venir a disfrutar, pues la gente aquí vive del turismo y si no entra turista, pues la gente no tiene cómo sostener a su familia. Conversábamos, compañeros, con los comerciantes del lugar, quienes se han visto afectados por el oleaje que surgió a inicios del mes de mayo. Vamos a platicar también con una de las vendedoras acá de mariscos, quienes están haciendo invitación para que los turistas vengan y disfruten del lugar por las pérdidas que ustedes han sufrido, sobre todo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, sí. Mi nombre es Vilma Mercedes Mengiva y soy originaria. Bueno, es evidente la preocupación de los comerciantes, por supuesto los pescadores, porque ese es su modus vivendi, ellos dependen del trabajo y por supuesto, y de los frutos de mar. Estamos a ya un nuevo fin de semana, se espera también más turistas que lleguen a las playas salvadoreñas, pero Protección Civil, Osvaldo, ha emitido una advertencia. En las próximas horas se espera una conferencia de prensa donde podría emitir una alerta. Exactamente, así es que hay que estar muy pendientes y por supuesto, si bien es cierto, el turismo es importante, pero hay que también guardar las precauciones del caso. Ya las comisiones de vigilancia se están activadas, las comisiones municipales, para que ante cualquier emergencia, pues actúen. Exactamente, así es que amigos televidentes, hay que estar muy pendientes, vamos a estar también ahí más adelante considerando qué es lo que está sucediendo en esta zona que fue muy afectada, como ya lo mencionaba Julio, a principios del mes de mayo. Mientras tanto, las autoridades de medio ambiente informaron a la población que este día se espera precisamente la llegada de ese nuevo oleaje a las costas del país, similar al que se experimentó el mes pasado. El fenómeno natural será percibido durante todo el fin de semana. La ministra del ramo hizo recomendaciones a la población. Olas que van a llegar hasta 2.1 metros y velocidades de hasta 50 kilómetros por hora. Por favor, acate las disposiciones de Protección Civil, aléjese de la costa, sobre todo para los bañistas, porque van a haber mareas muy altas, de manera que absténgase, no vaya a ser que lo arrastre una ola. Y en el Día Mundial del Medio Ambiente se dio un importante anuncio sobre la construcción de proyectos que se realizan en el volcán de San Salvador y la cordillera del Bálsamo. El periodista Raúl Hernández nos tiene la información en el siguiente enlace. Adelante, Raúl. Detallarles que este día el Ministerio de Medio Ambiente emitió dos decretos ejecutivos que prohíbe el otorgamiento de permisos ambientales para la construcción en las zonas del volcán de San Salvador y también en la cordillera del Bálsamo. Esos decretos entran en vigencia a partir de ese día y tienen la duración de un año. Durante este periodo lo que se hará es zonificar esos terrenos y conocer cuáles son sus condiciones para ver si realmente se otorgan permisos para la ejecución de proyectos en estos lugares. De acuerdo al Ministerio de Medio Ambiente, en la actualidad solamente en la zona del volcán de San Salvador hay cerca de 80 proyectos, lo que incluye también hoteles y restaurantes. De ellos, 75 no cuentan con los permisos necesarios. Veamos. En el volcán de San Salvador quedan suspendidos los permisos ambientales a partir de la cota 1000. En este año, el Ministerio de Medio Ambiente realizará estudios específicos de zonificación ambiental para definir qué se puede hacer y qué no se puede hacer. En este año, además, tienen que legalizarse los más de 75 establecimientos que están en el volcán arriba de la cota 1000 y que no cuentan con un permiso ambiental. La ministra de Medio Ambiente dio esas declaraciones también durante la presentación del Plan Nacional de Cambio Climático, que también contó con la presencia del vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, funcionario de gobierno y diputados de la Asamblea Legislativa. ¿En qué consiste este plan? Conozcámoslos a continuación. Que va a dirigir las acciones que realiza el país, no solo el ministerio, no solo el gobierno, sino el país en su conjunto.
un primer componente de este Plan Nacional de Cambio Climático es que el tema de cambio climático debe incorporarse en cualquier política, programa y proyecto de la institucionalidad pública. Construir un fondo nacional para adaptación a cambio climático, y son fondos que también sirven para respuesta a situaciones de desastres no previstas y a fortalecer y a potenciar las acciones del Sistema Nacional de Protección Civil. Esa es la información que tenemos a esta hora del mediodía en temas ambientales. Los conoceremos de manera detallada en Hechos Estelar a las 8 de la noche. Pasen buenas tardes. Gracias, Raúl. Estaremos pendientes. Buenas tardes para ti también. Y en aspectos de vulnerabilidad, las amenazas de deslizamientos e inundaciones aumentarán en los próximos meses y algunas comunidades pues ya están en alerta. La temporada de lluvias cada vez se acentúa en el territorio nacional. Los riesgos de inundaciones y deslizamientos de tierra aumentan. Entonces sí, ya comienzan a haber cambios eso en las zonas del mapa. Eso quiere decir que ya las lluvias pues comienzan a penetrar en el suelo y a incrementar la susceptibilidad. A medida siga lloviendo, ¿verdad?, esa susceptibilidad puede irse incrementando. Eso dependerá de cómo se comporten las lluvias en el transcurso de los próximos días. Problema recurrente, las inundaciones. Amenaza que cada temporada de lluvias pone en alerta a comunidades como La Minerva, en San Salvador. Peligroso, porque cuando ya se crece el río, se unen los tres ríos y están fuertes, es bien peligroso, porque para el Ida, ¿verdad?, que el 9 de noviembre creo que fue horrible, porque casi todo este sector salimos afectados, todos, todos. Bueno, nos han evacuado a veces por inundación y a veces por prevención. Cuando hay demasiado, que dicen que va a haber muchas lluvias y el río ha crecido de nivel naranja, ya nos sacan. Cerca del 10% del territorio nacional está expuesto a las inundaciones. Aparte de las constantes y fuertes precipitaciones, los malos drenajes y la acumulación de basura son las principales variables que afectan en este problema. El aumento de las lluvias también incrementa el caudal en los ríos. Por hoy no se han reportado desbordes, pero estamos expuestos y los riesgos son latentes, especialmente en las áreas donde históricamente han sufrido este problema. Los colores pastel, rojo, naranja y amarillo corresponden a las zonas susceptibles a inundaciones, y efectivamente visualizamos que las zonas con mayor susceptibilidad, como lo menciono, se encuentran en la franja costera. Algunas zonas de los valles interiores, por ejemplo, los alrededores de lagos, lagunas, embalses, también son frecuentes las inundaciones por el mismo incremento que pueden tener estos cuerpos de agua. La temporada de lluvias apenas inicia. Algunas comunidades están preparadas, organizadas, para responder ante una emergencia. Pero falta mucho para reducir las amenazas, la vulnerabilidad y lograr una plena cultura de prevención. Con imágenes de Gonzalo Tejada, Luis Alberto López, Noticiero Hechos. Y antes de ir a la pausa, queremos mostrarle el mapa de meteorología para ver cómo están la susceptibilidad en nuestro territorio. Así es, se ven muchos focos de lluvias y específicamente en la zona oriental del país, en los departamentos de San Miguel y La Unión, pues hay bastante presencia de lluvia. Asimismo, en el occidente estamos viendo ahí en la zona fronteriza con Guatemala, Ahuachapán, Santa Ana y parte de Sonsonate. Por supuesto, recuerde que las autoridades han dicho que las lluvias continuarán de manera dispersa y aislada con intensidades moderadas a fuertes en todo el país. Así es. La zona central pues bastante leve, no hay lluvias, pero sí estamos observando desde muy temprano un clima y un ambiente de mucha nubosidad. Por supuesto, vamos a una pausa, regresamos. Ya regresamos. En este momento vamos a hacer un enlace hasta Protección Civil, donde se encuentra nuestro compañero Luis López, porque precisamente ya está y ya la conferencia que estábamos esperando para ver qué anuncios se están haciendo con respecto a la situación climática. Adelante con esta conferencia.
Sí, buenas tardes, amigos. Buenas tardes. Efectivamente, las autoridades de Protección Civil están dando el anuncio de una alerta estratificada a nivel nacional y en estos momentos el director está dando los detalles. Vamos a escuchar a continuación. Y tercero, se emite una alerta verde para todo el resto del territorio nacional. El fenómeno que estamos esperando es un oleaje generado por tormentas extratropicales, del cual nos va a dar una explicación más completa la directora del Observatorio Ambiental, así como también de la situación de lluvias que está combinada pues con la presencia, no directa, pero tenemos una presencia de un evento de gran magnitud, ¿verdad?, que es el huracán Blanca. Ante esta situación estamos emitiendo las siguientes medidas que son de obligatorio cumplimiento. Número uno, las comisiones municipales de protección civil de la zona costera deben monitorear permanentemente las condiciones del oleaje y las comisiones municipales y comunales de las zonas en alerta amarilla deben activarse para dar apoyo y atender a la población y a las comunidades en caso de ser afectadas. Segundo, las comisiones comunales y municipales de las zonas con alerta amarilla deben habilitar refugio para que las personas que residen cerca de la playa puedan trasladar los bienes que consideren necesarios a resguardo y al mismo tiempo para que les sirvan de albergue en caso de que el oleaje se incremente a un nivel que empiece a causar afectaciones a sus viviendas. Tercero. Bueno, muchísimas gracias a Luis López por habernos permitido conocer parte de lo que está sucediendo, por supuesto el completo detalle en nuestra emisión de Hechos a las 8 de la noche. Y ahora vamos a tocar un tema importantísimo. Hoy es la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente y nos acompaña en el estudio el diputado del partido Arena, Johnny Wright, quien es secretario de la Comisión precisamente de Medio Ambiente y Cambio Climático. Gracias por acompañarnos, diputado. Bienvenido. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes, Osvaldo. Buenas tardes, buenas Jennifer. Tardes. Y buenas tardes a los televidentes. En este día, efectivamente, Mundial del Medio Ambiente, es un gran gusto estar aquí. Muchas cosas han coincidido el día de ahora. Que tienen que ver con el medio ambiente y sobre todo el cambio climático. Uh-huh. Hemos visto las alertas que se han emitido por las próximas lluvias, uh-huh. las mareas que se acercan al país y obviamente esto recalca la importancia de que en materia medioambiental hay mucho trabajo por hacer y que es responsabilidad de todos los salvadoreños involucrarnos. Claro. Johnny, recién se incorporaron ustedes y usted es el secretario de la Comisión de Medio Ambiente. ¿Cuáles son los proyectos que tienen en estos momentos a darle seguimiento, a implementarlos? Bueno, definitivamente, gracias por la pregunta. Hay una enorme responsabilidad que recae sobre los diferentes, digamos, órganos del Estado. Uh-huh. En principio, el órgano legislativo tiene muchas cosas pendientes. Una de ellas es establecer un marco normativo que norme la gestión del recurso hídrico en nuestro país, llámese el agua. Uh-huh. Eso es un tema que está pendiente y que realmente urge de sobremanera. Luego también establecer políticas que mitiguen, para mitigar riesgos uh-huh. y hacerle frente al cambio climático. Hay leyes también que quedaron pendientes sobre temas de protección animal, y también en el área de turismo, etcétera. Es decir, hay muchísimos temas, pero sobre todo recalcar con este tema del agua, claro. que es de suma importancia y es una prioridad, yo creo, que de todos los grupos parlamentarios. Y justamente eso es bien importante, ya que en muchas ocasiones hay sectores, obviamente, que han mencionado falta de voluntad política para llegar a esos consensos, llegar a establecer pues, esas normativas. ¿Cómo está ahora esta nueva legislatura y en específico la comisión enfocándose en estos efectos? Bueno, definitivamente es un tema tanto de recurso natural y la protección y sostenibilidad del recurso, como también un tema del servicio de agua potable y saneamiento. Uh-huh. Y obviamente están interrelacionados.
Y lo que ha pasado es que en el país no ha existido un marco legal, no han existido, no se ha dado ese proyecto de ley para regular y para asegurar la sostenibilidad del recurso. Y este es un tema que realmente toca lo social, lo económico, lo político, porque el agua es un interés para el sector energético, por ejemplo, con las hidroeléctricas, para las comunidades, el consumo humano, para el sector industrial, productivo, para la agricultura, en fin, para tantos sectores. Por lo tanto, la propuesta y el proyecto nuevo, nuestro, y el que logremos, y digo nuestro porque yo considero que a través del consenso y el diálogo en la comisión y en la asamblea es como lograremos el mejor proyecto de ley para realmente tener una solución integral, sobre todo de la gestión tan importante de este recurso. Por supuesto, y en el marco de este día de la celebración o la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, también ya veíamos que la ministra de Medio Ambiente, la ministra Lina Paul, anunció la suspensión de permisos ambientales en el volcán de San Salvador y la cordillera del Bálsamo por un año. ¿Ustedes en la comisión tienen alguna medida como esta, algún tema en agenda como esto? ¿Suspensión de permisos ambientales, reforestación? Bueno, realmente la ministra en este caso está actuando dentro de los parámetros y la autoridad que le compete a la jurisdicción del Ministerio de Medio Ambiente y considero que al no tener claro cómo está la situación de tantos permisos medioambientales en esa zona, considero que la medida es contundente y buena. Y precisamente yo estaba el día de ahora en la mañana cuando ella hizo ese anuncio, participando como invitado en la presentación del Plan Nacional para el Cambio Climático, que justamente este plan sale como mandato de la misma comisión en el año 2012, cuando se modifica la Ley de Medio Ambiente para incluir este tema que es una realidad. Y como lo dije en un principio, no hay que entrar ni siquiera en los tecnicismos del tema, es tan evidente que obviamente está cambiando mucho en el país. Bueno, y ojalá entonces que esta situación, diputado, no requiera de tanta discusión, porque como usted dice, pues prácticamente está claro y hacia dónde tenemos que ir y lo que necesitamos, ojalá entonces que por supuesto, resuelva. Porque entre que se está discutiendo algo, se está perdiendo también oportunidad de hacer algo realmente por evitar más el cambio. Es un excelente tema el que traen a la mesa, el tema medioambiental, el tema de nuestros recursos naturales que nos pertenecen a todos, no se puede politizar. Claro. Debemos de quedarnos en un marco técnico y basarnos en la ciencia. Bueno, muchísimas gracias, diputado, muy amable por haber compartido con nosotros este día. Vamos a hacer otra pausa, no nos deje de sintonizar. Contigo Money puedes hacer una carga de dinero a tu cuenta, pagar las facturas, hacer autorrecargas de saldo, enviar y recibir dinero, recibir remesas internacionales, todo desde tu celular Tigo. Entra al menú de servicios, ya sea por la app Tigo Money o marca asterisco 555 numeral. Ahí eliges el servicio, te llega un mensaje de texto de confirmación de forma inmediata al terminar tu transacción. Y la seguridad está más que garantizada, porque cada vez que realizas una transacción, lo haces con tu PIN de seguridad de forma fácil, rápido y seguro. Ahora nos vamos con los deportes. La selección mayor se enfrentará hoy a las 4 de la tarde, hora El Salvador, en el estadio Teniente Rancagua, a su similar de Chile, en su segundo amistoso antes del primer duelo eliminatorio para el Mundial de 2018. Este significa el segundo duelo amistoso previo al encuentro entre San Cristóbal y Nieves. En el primero recordemos que caímos por 2-0 ante Honduras. Tras caer 5 puestos en el ranking FIFA, ahora los dirigidos por Albert Roca van a intentar mostrar una mejor cara frente a una selección potente con figuras como Alexis Sánchez y Matías Fernández, que sin duda se están preparando para Copa América y que cuentan con su afición para este importante encuentro. Y bueno, por mi parte esto ha sido todo, pero no nos podemos despedir sin saber los pronósticos. Primero, selección Chile. Chile. Creo que hicieron que sí. ¿No le van a poder números? 2-0. Más que eso, creo yo. Más que eso. ¿Y mañana Juventus o Barcelona? Barcelona, por supuesto, 3-0. El triplete, ¿verdad? El triplete, claro. Felicidades, Jennifer, desde ya, por adelantado. Bueno, ustedes también, cuídense mucho. Precaución. Disfrute su fin de semana. Bendiciones. Con precaución, ¿verdad? Porque sí, claro. Por eso usted tuvo ayer precaución.